Hey, ¿qué onda, banda? Hoy nos vamos a ir a la Liga del Frío. Pues vamos a ver qué sale. Estamos en la terminal. Hoy es la Nacional, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y pues vamos a ver qué sale, ¿no? Les iré informando del trayecto. Y pues a ver qué sale. Algo como raro y hablando, no estamos acostumbrados todavía a eso. Esperamos poco a poco pues empezar a ganar prácticas y si este tipo de videos les empiezan a gustar, pues vamos a subir más sobre los eventos, sobre lo que se ve detrás de un evento, desde la organización, desde cómo se va pues una persona a participar, ¿no? La verdad es que es algo pues raro para mí, esto es algo nuevo. Mucha gente pues me lo estaba pidiendo que hiciera este tipo de video. Parece que voy en el camino correcto, espero no estar mal. Ahorita que llegamos a la plaza, pues les informo. Acabamos de marcar al buen Lucy. Dice que está en la plaza, a ver si ahorita le encontramos al perrín. La verdad es que no sé qué está pasando ahí. Estaba discutiendo porque le iban a quitar su puesto, pues creo que eso es un clásico aquí en la ciudad, ¿no? Bueno, en cualquier lado de aquí de México, creo que siempre pasa eso de que les quieren quitar a los puestos. No es el motivo, yo creo. Pues ando algo haciendo ahí mal, porque pues, allá afuera todos los demás de aquí están normal. No los quitan. Todos esos puestos que están ahí no los quitan, entonces no podrían andar haciendo por ahí algo que no deben. El canal, güey. Ya llegamos, estamos aquí con el Miguel. Bello. Ahí va el buen MK, el Lucy, la Centra. Entramos al lugar. Les voy a decir algo, dato curioso. Lucy se quedó en mi casa y no se bañó, hijo de perra. Ahorita de estar apestando, pero escuchen este refrán, güey. Mientras más apestoso, más sabroso e ingenioso, güey. Hasta que lleguen los demás, a ver qué tranza. Y pues, a todos. Campeón siguiente rumbo a Argentina. Guarden este post, perras. ¿Cuáles son tus predicciones, güey? A ver. Mis predicciones, güey, son de que todo es impredecible hoy. Va a haber unos tirotes y pues a ver qué sale. Ojalá que se la lleve Lucy. ¡Ja, huevo! ¿Qué onda, carnalito? ¿Tú de dónde vienes? ¿De dónde vienes? De Dallas, Texas. Ah, ¿sí? Ah, eres MC Beto, ¿verdad? De hecho. ¿Cuáles son tus predicciones para esta nacional? Tratar de ganar, hermano, divertirme y soltar la mejor versión que se pueda. Bienvenido aquí a Toluquita. Gracias, carnal. Pues a darlo todo. Chido. Estar aquí con ustedes. Bueno, hombre, pues se acaban de dar un gafetito con nuestro nombre. Ahorita faltan varios competidores por llegar, apenas son muy bajos.
todos mantener informados y podemos seguir bloqueando esta final nacional de Diva del Frío. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Yo, aquí hablando de que se le va a caer el... Es que, muda de pie. Lo niño malo de la casa, güey. Es que no me dijeron que se lavaba, güey. ¿De dónde vienen? Yo de mi casa, güey. Sí, güey. Bueno, tú ya sí, güey. ¿Ustedes, güey? Yo de la Ciudad de México. ¿Ah, de la ciudad? Ah, Madero City en el mapa, desde Madero de Tampico. Se me viene desde Corea, desde Corea, güey. Ah, pues tú eres el coreano blog, ¿no? Soy el coreano drops. Sí se parece, güey. ¿Cuáles son sus predicciones para esta nacional? Yo campeón, putos. No, pues yo solo algo les quiero decir a todos los que están aquí, que disfruten esta nacional, güey, que disfruten cada ronda, porque si se topan conmigo van a valer verga. No, güey, yo siento que va a ganar el Benz, güey. Fuera. ¿Benz? Benz, yo siento que está sumando puntos bien cabrón, güey. O sea, este video va a quedar grabado, güey, guardado, güey, y a ver si... El no tener fe, güey. Güey, el More en las predicciones, güey. Pues, muy buenas batallas, muy buen torneo, pero Dainter Benz, Yari Carrillo o algo así. Tú, güey, tus predicciones, ¿cuáles son? Realmente yo pienso que vamos, que yo voy a estar en la final con MK, no puedo decir nada más. El MK se ve en cuartos, el güey. No, 16 avos, empezamos desde lejos. Un saludito. Ahí andamos. Es este güey. Pero di dos nombres, güey. O sea, de esos dos que mencionaste, di dos. Gasmo y MK, güey. ¿Cuáles son tus predicciones de ese podio? ¿Por nivel? ¿O por nombre? Como mi tipo, como tú quieras, güey. Por los dos, güey. Por los dos, a ver, dilo por los dos. Los dos foráneos van a estar en la final por nivel. Yo creo que el Ariel. Y bueno, el Lucy puede ser porque es foráneo, güey. ¿Nada más? ¿Yo? No, Lucy. Bueno, ya no voy a decirlo, porque si no, el Ariel y yo qué sé, güey, el Bélico, güey. A mí el Bélico me gusta mucho. Sí, Bélico. Y por nombre, güey, yo creo que Red War y Ariel, güey. Ajá. Por nombre. Ok. Chileto, güey. Sí, también, güey. Por nombre, güey. ¿Cómo te sientes hoy, güey? ¿Chido? Yo, contento. Yo también, bien, güey. Gracias, por favor. Va, va, okay, un saludo. ¿Es para YouTube o qué? Sí, güey, dame un saludito. Me caga Lucifer, güey, la neta. Di que se suscriban, perro. Suscríbanse, güey, no sean mierdas, güey. Suscríbete, pa. ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo andan? Yo, hermano, que lo quede todo el 100, todo el pinche pedo, hermanito. Tú vas a gastar hoy la nacional, ¿no, güey? Sí, güey, vamos a hostear con Henry, con Yogi. Y en una de esas hasta la Rick se mete a hostear, güey. Cuatro fos. ¿Y cuáles son tus predicciones para esta nacional, güey? ¿Cómo te sientes? Me siento motivado, güey, al chile me siento bien pinche contento de ver pinches tirotes desde el inicio. Y no sé, güey, al chile yo le tengo un chingo de fe a la banda de aquí de Toluca, güey. Yo siento que incluso puede haber una final. No, güey, yo al chile le tengo un chingo de fe a la banda de Toluca. Yo creo que un Lucy MK estaría bien verga en la final, güey. Llevamos, sí, ¿no?, a la verga a todos los favoritos desde el inicio. ¿Y tú cómo te sientes para crespear hoy, güey? Pues me siento al tiro, güey. La neta, estuvimos estudiando un chingo de cómo hemos usado otras fechas, güey. Mejorar lo que ha quedado como que a deber un poco, pero pues, fuera de eso, todo al 100, güey. Me siento motivado. Creo que pues por algo estoy acá, güey, por mi chamba, ¿no? Entonces, pues vamos a darle chido. Ya, güey, un saludito. Saludos, hermanos. De Toluca, Cafú. ¿Qué tenemos con el buen sonidito? ¿Qué trampa, vulgar? ¿Ya listo o qué? ¿Cómo andas, güey? Bien, bien, bien. ¿Cómo te sientes, güey, para esta final nacional? Listo, hermano. Un poco de nervios, como siempre, en cada compa, pero vamos a darlo todo. ¿Cuáles son tus predicciones, güey, de este evento, de los participantes y del podio, güey? O sea, ¿tú cómo lo ves, güey? Yo creo que echándole fe, yo voy a estar en el podio, quiero llevarme el primer lugar. Y si no fuera yo, me gustaría ver aquí a la banda de Toluca. Sí, le me cae a Lucy, a Vulgar, a Tyler, al Hacendado, a alguien de aquí. Pero también sé que el nivel nacional va a estar perro, así que vamos a darle con todo y sin miedo. Sí, a huevo. No tenemos capacidad de volar a todos, así que sí, vamos a darle. Un saludito, sonido. Saludos a Rafa Guisano, toda la banda de Valle. Chido. Cuídense, padre. ¿Qué onda? ¿Qué onda, banda? Va llegando bandita. Aquí estamos con un carnalito. ¿Qué onda, hermanito? Pues acá Henry de Oaxaca, listo para dar a la Liga Frío. Esperemos que sea un gran evento. Hay grandes participantes y pues vamos a darle con todo, es con toda la actitud. ¿Cómo te sientes, güey? ¿Cómo te sientes para esta final nacional, güey? No, pues muy bien, me preparé. Pues vengo como host y también creo que voy a compartir hosteo con otras dos personas más que la verdad no las conozco, pero aquí las voy a conocer. Y la neta, he visto muchos videos de Toluca, de acá de la escena de la plaza, y la neta, ambiente genial. ¿Cuáles son tus predicciones, güey, para el evento, la organización, los participantes?
todo, güey, en general, o sea... El evento yo siento que va a estar de maravilla. Eso sí, sí, acá lo tengo en la mente y así va a ser. Del quien gane la predicción de alguien que se la lleve hoy, va a estar complicado. Está muy peleado, es que hay buenos nombres y también sí, hay gente que tal vez no hemos visto, pero quién sabe lo que traiga, así que... Ahí lo dejamos al aire. ¿Cómo te gustaría que estuviera el podio o cómo crees que sería el podio, güey? O sea, ahora sí que... Híjole, pues bueno... Dos nombres, güey, menciona dos. Dos nombres. Sí, güey. Híjole, pues ahorita he visto mucho al MK, el MK de acá de Toluca, estando en Toluca, está en Toluca, el MK es uno. Y otro, yo digo que el Benz también está loco, el RDGO y el Mor, que ganó apenas en la quema ropa en Querétaro, viene bien tío. Un primero y segundo, güey, así, güey, o sea... Un primero, oye, que va a estar bien peleado, pues, es que sí, hay varios... Es que hay mucho nivel, güey. Exacto, hay muchos niveles y muchos nombres y otros que también no hemos visto. O también está otro carnal que es en el Bori, que se viene de Chiapas del Sur, igual de un carnal que topo, y está bien loco, es que cuando se saca unas bien cabronas. Sí, güey. Entonces sí, sí va a estar peleando, no, sí está muy difícil. Sí, ya te mencioné varios nombres y todos los que faltan. Sí, un saludo hasta Oaxaca, güey. Acá siempre que recuerden, allá en Oaxaca tiene su casa y vamos a estar rápido, está presente. Y pues nada, vamos a darle con todo para que vean que México también tiene confianza. Bienvenido, Carlito. Un abrazo para toda la banda de Toluca, gracias, hermano. Vale. Es el más conde, se llama Red One. Pero enfrente de esta Michael es más metro. ¡Dale! Se me interrumpió la lengua, pero la de Liga del Frío. Me gustó mucho, bastante nivel. Hubo unas llaves ahí medio extrañas que a mí en lo personal no me gustaron del todo, pero me gustó bastante cómo fue la nacional al final de todo. ¿Cómo viste el resultado de la final, güey? Pues, bastante sencillo, la verdad. O sea, creo que Lucifer como que no dio todo su nivel y como que se rindió un poco. Pero bueno, al final Lucifer llegó a la final, que es algo bueno y es algo importante y ojalá le siga dando. Quisiera verlo en la ciudad. Chido, carnalito. Gracias. Rojito, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes, carnalito, campeón para Argentina? No, pues bien, me siento muy bien. Es lo que comentaba en la anterior entrevista, que yo no sabía que había viaje a Argentina, hasta aquí íbamos en semifinales. Entonces estuvo muy bien, o sea, estoy muy sorprendido. ¿Cómo fue tus expectativas del evento? ¿Cómo lo sentiste? ¿Estuvo chido? ¿Alguna opinión? No sé. Mis expectativas del evento en cuanto a mí, la verdad yo venía muy desmotivado, venía muy nervioso. Yo dije, uy, a ver cómo le doy, ¿no? Porque no he practicado mucho tiempo. Y pues conforme fui pasando de ronda, me fui motivando hasta que dije no. O sea, yo me lo puse de propósito, gánalas. Sí, y pues yo creo que fue más que nada esa determinación. Y la final contra Lucifer, güey, que viene desde Valle de Bravo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo sentiste al contrincante, la final? ¿Cómo lo vi? A Lucifer, la neta, te soy sincero, lo vi un poquito presionado. Como que quería... No sé, se olvidó mucho de rapear y quería como más mi aceptación y la aceptación de los jueces que en vez de que me insultara. O sea, yo no soy de quien para decir, o sea, nada más vi esa observación como a ver. Y le aconsejo que para futuras batallas se olvide de lo que está haciendo el rival, se olvide de la gente, se olvide de todo y se concentre solo en clavar, sí, clavarlas. Dar el punch. Sí, sí, sí. Entonces, solo eso. Va que va, Rojito. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias, güey. Felicidades y buen viaje. Gracias, hermano.
¿Qué no? ¿Cómo andas, bro? Bien, hermano, ¿qué te pareció el evento? Dime. Muy bueno, güey, la verdad me latió mucho. Fue un pinche espectáculo bien cabrón. ¿Cómo sentiste tu evento, güey? ¿Tú como organizador de Liga del Frío? Pues yo les decía que, la neta, hubo un momento en que estuvo un poco apagado el público, pero en general el nivel que hubo fue impresionante, la neta. ¿Cómo viste la final, güey, entre Red One y Lucifer? ¿Cómo pues la sentiste? Creo que Lucy se apagó un poco, hermano. Sí, yo también lo sentí así. Porque Lucy puede dar muchísimo más, hermano. Pero pues, la neta, lo hizo muy bien. Okay. Nos dejó muy bien representados en Lucy, la neta. Bueno, pues eso es que no vi, organizador de Liga del Frío. Gracias, güey. Aquí estamos con el Luis. No creo. ¿Cómo te sentiste, perrito? Pues bien ansioso, carnal, pero no me grabes tan cerca como el casco. Parece el Said, güey, ¿sabes? No, güey. De nuevo. Es que lo que pasa no, es que se ve así, güey. A ver. Aquí andamos con el Lucifer. Finalista, segundo lugar de Liga del Frío. ¿Cómo te sentiste, güey, en la final nacional de Liga del Frío, güey? Sí, pero anda un poco desanimado, pero... pues nada, vine a hacer lo que sé hacer, le pegué al freestyle, lo que siempre practico, y pues hasta ahí sé yo. De huevo. Desde Valle de Bravo, Lucifer, segundo lugar. Hola. ¿Qué onda, mi Beli? ¿Cómo andas? Bien, hermano. ¿Cómo te sentiste, güey, la Nacional de Liga del Frío? ¿Cómo la viste? Pues dame bien, tu opinión. Hermano. Realmente me sentí con un buen papel, con el nivel estuvo súper chido, güey, como yo lo esperaba, que iba a ser una competencia dura. Al inicio sí me sentí medio flojo, pero pues ahorita ya me siento bien con mi desempeño. ¿En qué caíste? ¿En cuartos o semifinales? Semifinales. ¿Cómo te sentiste ahí, güey? O sea, realmente, yo desde afuera vi un pinche batallón extraordinario. Sí, sí. ¿Tú cómo te sentiste estando desde ahí adentro, güey? Pues muy bien, güey. Yo pensé que me iba a presionar, me iba a exagerar bastante, pero realmente creo que di un buen papel, güey. Y al final de cuentas, mi desempeño contra el Rojo fue... estuvo muy chido, güey. Realmente disfruté muchísimo esa batalla. ¿Algo que le tengas que decir, no sé, a la organización de Liga del Frío, a Toluca, no sé, güey, algún mensaje? La Liga del Frío está de poca madre, güey, desde la primera vez que había venido, pues es una liga bien verga, lo tienen muy bien organizado, y Toluca tiene un chingo de nivel acá, güey, por ejemplo, está el Lucy, güey, es un güey que topo, el MK que está saliendo, entonces, creo que nada que decirle, sino que sigan organizando de esa manera y la van a romper, güey. Hugo Bélico, desde Tláhuac, me parece, así ¿no? Así desde Tláhuac, bueno, chido, bro, muchas gracias, chido, güey. Una banda, pues ya se acabó la Liga del Frío, por el segundo lugar. Casa. Ya rodamos para casa, descansar un rato y pues esto ha sido todo por hoy. A ver qué sale. Esperemos próximamente vernos de nuevo por acá y pues ya nos vemos para Valle. Estuvo muy buena la verdad, pinches batallones estuvo. Próximamente van a ver los videos y todo chido. Estamos viendo. ¡Perros!